La Iglesia Católica Holandesa lo sabía, pero no hizo nada o casi nada para evitarlo. Les hablamos de abusos sexuales que desde 1945 sufrieron unos 20.000 menores. La cifra tan alta ha sido la primera sorpresa. La segunda es que la Iglesia intentó aplicar a los sacerdotes una especie de tratamientos contra la pederastia o cambiarles de destino, pero abandonó a las víctimas. Hay 800 sacerdotes implicados, 100 de ellos están todavía vivos. La clave ahora es saber cómo va a reaccionar la Iglesia. El informe tiene más de 300 páginas y desvela casos atroces. Aquí queda todo claro. Hasta 20.000 niños fueron víctimas de abusos sexuales desde los años 50. Los autores, sacerdotes y representantes de la Iglesia Católica Holandesa. Wim Detman encabeza la comisión que desde el año pasado investiga los archivos de la Iglesia. También mantuvo conversaciones con miles de víctimas. Sus conclusiones, retransmitidas por la televisión holandesa, no dejan lugar a dudas. La Iglesia Católica no puede decir que no sabía nada, que nadie les había dicho nada. Nuestra conclusión es que la Iglesia Católica sabía lo que estaba pasando. Un antiguo sacerdote del obispado de Rotterdam cubrió en los años 80 y durante décadas casos de abusos sexuales. Además, este sacerdote concedía la ordenación sacerdotal a futuros religiosos. La comisión sostiene que del total de 800 sacerdotes que cometieron abusos, aún quedan 100 con vida. A pesar de la gravedad de los hechos desvelados en el informe, la Iglesia Católica Holandesa ha realizado un escueto comentario. Lamentamos los casos de abusos. Para las víctimas, una burla. La dimensión de estos casos es escalofriante. Las víctimas se sienten engañadas porque la Iglesia lo negó y ocultó durante tanto tiempo. Suficiente tiempo para la mayor parte de los agresores. En la mayoría de los casos, los crímenes ya han prescrito.